Estamos en las 8:01 en la mañana. Llega el primer noticiero de la comunidad. Día viernes, María Mercedes. Día viernes, Robert, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio. Una mañana soleada, un clima lindo, lindo de para este día. Dicen los entendidos en la materia, los estudiosos, que hoy el índice UV, queridos amigos, va a estar sumamente alto, el más alto del mes. Y va a estar entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Y que hay que protegerse. Hay que protegerse, hay que tomar las precauciones, póngase bloqueador solar, use también un parasol, lleve por si... Aquí en Quito nos sirve muchísimo, debería ser como nuestro mejor amigo el paraguas. Llevar para el sol, para la lluvia, porque aquí el clima cambia mucho, ¿no? Yo ando, a mí me miran como un ciudadano extraño. Ando con mi paraguas por todo lado. Sí. A decir como don Teofilito, ahí está el señor. El señor del paraguas. Entonces hace sol, estoy con el paraguas así y me quedan viendo, pobrecito, loquito ha de ser, ¿no? Hay que proteger la piel, hay que proteger la piel. Hay que protegerse, el sol. Luego estamos arrepentidos, las arrugas, las manchas. Todo. Allá de la vanidad, la salud también. No, pues en esta ciudad, en este país, el sol cae así de frente. Perpendicular. O sea, es complicado, complicado, complicado. Estas rápidas recomendaciones en un día prácticas, viernes, que debe ser sencillamente bueno. Bueno, para el fin de semana, sí. Usted debe estar planeando qué va a hacer. Sí, bueno, visite las parroquias, yo creo que es el mejor consejo. Sí. Usted tiene hay que reactivar la economía. En el tiempo de ser candidata a alcalde, acuerde. Voy a visitar las parroquias, me voy a visitar cómo están los vecinos. Me voy por su... Muy bien. Voy aquí a comer rico. ¿Va a comer rico? Sí. ¿Qué va a comer? No sé, a ver, no sé. Yo le dije, los yapingachos, ahora puede ser, no sé, un juguito, un sándwich de pernil también, muy quiteño, al centro histórico. Juguito de mora. Las iglesias, con juguito de mora. Está bueno. Dicen, el otro día me escribían de Guayaquil, me dicen, ustedes solo jugo de mora piden en todo lado, somos los serranos. Los serranos. ¿En Guayaquil qué juguito toman? Jugo de naranja, dicen, que no pueden dejar el jugo de naranja. Está bien, abrazo, 598. 598-518-4393, ese número recomendado, es de Acción Eficiente, trabajamos por usted, siempre lo decimos desde hace muchos años, pero es tremendamente doliente y efectivo. Un equipo humano comprometido para llevarles a ustedes información de primera mano, dolientes de lo que le pasa a la comunidad también. Exactamente, así que vamos a contarle que un ciudadano de 37 años se encuentra en estado de coma, esto es ya... Es insostenible, sí, es insostenible porque esto le ocurre al ciudadano, a nuestro vecino, tras recibir un impacto de bala luego de que le intentaron abordar su auto. Bueno, esta víctima pues opuso resistencia a cámaras de seguridad, grabaron el violento hecho que se registró en el condado. Zona del cual, señores de la Policía Nacional, autoridades, al que le compete, yo ya no sé a quién le compete. Allá los robos han estado, hemos anunciado la cantidad de robos. Han estado en aumento. En aumento desde hace meses. Poca acción, poco efectividad hasta que hemos llegado a esto. Mire. Barrio San Enrique de Velasco, sector El Condado. Eran las 4:12 de la mañana y la cámara graba al delincuente. Forcejea con la víctima que está dentro del carro. Este último acelera. Quieren robarle. Y justo en ese momento se escucha el disparo. Emprende la huida y los dos antisociales se suben al vehículo en el que se movilizaban. El afectado grita para que lo ayuden. La víctima se había estacionado afuera de su casa en compañía de otro familiar cuando ocurrió la tragedia. Intenta abrir la puerta y le mete un balazo al recto de la costilla del lado izquierdo. Y mi tío es como que avanza a acelerar el carro, se va por allá y avanza a llegar en la casa de mi otro tío para pedir auxilio, para llevarle al hospital. Hoy el ciudadano de 37 años se debate entre la vida y la muerte. En estado de coma y en terapia intensiva. 3 minutos antes, el mismo carro fue grabado merodeando la zona. En la esquina se bajaron los 3 delincuentes a identificar a sus víctimas. El carro no tiene placas. Le seguimos ya con los otros vecinos, pero ya no apareció. Acudimos al sitio, moradores están consternados. Escucharon el fuerte estruendo del disparo, pero jamás imaginaron que se trataría del vecino del frente. La policía investiga el caso. Se pide a los moradores no quedarse afuera de sus casas, porque los antisociales están al acecho. Entonces sí hay bastantes niños, jóvenes que necesitamos que nos ayuden, que nos ayuden con seguridad. Informó Marilyn Jaramillo.
Y la autoridad, eco, ¿no? ¿Qué hace? Se pide que no se queden fuera de la casa. Nuestro derecho a vivir bien, a estar donde uno quiere, a los sitios públicos, ¿dónde queda el derecho del ciudadano de bien? Esa palabrita que los políticos realmente le deformaron. Ciudadanos que trabajan, que llegan a sus casas luego del día arduo para encontrarse con esto. Autoridades. Autoridades, no hay planes de seguridad, no hay decisión política. Esta ciudad se está transformando en una de las más fuertes en delincuencia y no hacemos nada. Más que enunciados, ¿no? Terrible. La policía informó que no existe denuncias de secuestro o robo de vehículo en respuesta a un video que circula en redes y se señaló que se trató de un plagio. El hecho se registró en el sector de San Miguel de Coyacoto, al sur oriente de Quito. Están investigando, nadie ha dicho nada, entonces no saben de qué se trata. Vean. Este es el video que generó más de un comentario de la inseguridad que vive la ciudad capital. Los usuarios en redes señalaban que se trató de un secuestro. Claro, se observa que dos carros de manera repentina le cierran el paso a un auto justo en el rompe velocidades y al parecer le obligan al conductor a bajarse. Un evento que llama la atención, pues, o sea, se habla de un secuestro en Quito, pero ¿dónde está el secuestro? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está el desaparecido? ¿Dónde está la familia? No existe absolutamente nada. Segundos después se ve cómo suben a un hombre a uno de los vehículos sospechosos y los tres carros siguen su camino. La policía tiene el video y ha realizado las averiguaciones del caso y se ha topado con la novedad, que no hay denuncia alguna. Tampoco existe alguna denuncia en la fiscalía por el presunto secuestro que se menciona o por el robo del vehículo, no existe absolutamente nada. Incluso el afectado o algún comedido nunca llamaron al EQ911 comentando lo sucedido. Los agentes investigadores cuentan con información que el presunto secuestrado llegó al día siguiente a pedir el video para justificar su ausencia a laborar. Hemos hecho también el seguimiento a través del sistema EQ911 a ver si ingresó algún tipo de llamada de auxilio, si hubo algún pedido de asistencia de la Policía Nacional. No existe nada al respecto. Un caso bastante extraño para la propia policía. Por ahora no cuentan con ningún dato, rastro o hilo conductor que lleve a aclarar el caso y de alguna forma devolver la tranquilidad a la comunidad. Hemos intentado incluso tratar de captar en esas imágenes las placas del vehículo para saber quién es el dueño y poder tener contacto, saber qué es lo que pasó, pero no hay nada. Por ahora es un gran misterio, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, si le secuestraron, lo liberaron, se robaron el carro o fue víctima del paseo millonario. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes disfrazados de repartidores de comida ingresaron a una casa y asesinaron a una adulta mayor. Los pillos buscaban dinero que retiró de la dueña de la vivienda de una agencia bancaria. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad de Ambato. Nadie sabe cuándo la muerte le va a sorprender. Hasta un barrio residencial del norte de Ambato, varios delincuentes disfrazados de repartidores de comida llegaron. Luego de pocos minutos que arribó la dueña de casa, timbraron, salió la trabajadora doméstica y los sujetos ingresaron a la fuerza. Las maletas eran pura fachada. Sale la víctima, se identifican ellos como una empresa de delivery que venían a entregar una encomienda. Aparentemente a la dueña de casa, que sacó de una agencia bancaria $2,000, le siguieron desde el banco. En la casa estaban las dos mujeres. Exigían que les entreguen el dinero, las joyas y otros artículos de valor. El motivo fue robo aparentemente. Lamentablemente la víctima, la propietaria del domicilio, se encuentra en este momento alterada emocionalmente. Los delincuentes no tuvieron compasión con los ruegos de la trabajadora doméstica de 79 años de edad. Para que se calle, presuntamente la estrangularon y la dejaron sobre un sofá. A la dueña de la vivienda también la agredieron. Terminaron llevándose el dinero y artículos de valor. Ella está golpeada también. Dice que se han sentado encima, han hecho y le han jalado el pelo, le han golpeado la cara y todo. Asustada. Está asustada más que nada.
todo lo que ha habido de llevar. Cuando logró recuperarse, llamó al EQ911 para que auxilie a su empleada de confianza, pero los paramédicos lamentablemente solo confirmaron su deceso. Los delincuentes habrían utilizado motocicletas para su movilización y posterior huida. La víctima nos indica que aproximadamente serían entre 4 a 6 personas. Todo pasó supuestamente en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad de Ambato y, por decirlo así, exclusivo. Informó Iván Casamen. ¿Saben cuánto destina, amigos queridos, el municipio de la ciudad de Quito justamente para reposición de rejillas de sumideros y tapas de alcantarillas? $1,000,000, ¿no? Imagínense esto, es una problemática que realmente nos tiene con dolor de cabeza, no ahora, desde hace mucho tiempo. Esta, como les digo, no es nueva. En videos de seguridad ampliamente hemos evidenciado cómo actúan los delincuentes. Los videos de seguridad son la evidencia de cómo sujetos se sustraen tapas de alcantarillas y las rejillas de sumideros. Actúan en horas de la madrugada y se llevan estos elementos en un vehículo. Esto sucedió en Tumbaco, pero otros sectores de Quito también son los afectados. Así que están carros parqueados en una alcantarilla, uno se imagina que están haciendo algo. Igual yo he visto, ¿no? A nivel de medidores, la misma historia. Llevan en carros porque también se roban las tapas de los contenedores y da pena porque se ve que es solamente para ellos sacarlo, como es para el dinero. En Solanda, por ejemplo, en nuestro recorrido contabilizamos 3 sumideros sin su respectiva rejilla. En la avenida Cardenal de la Torre, en plena ciclovía, quienes se movilizan en este medio sostenible han sufrido las consecuencias. Ya me pasó a mí, en la llanta. Traté de esquivarle, pero se me hizo 8 la llanta delantera. Tuve que cambiar de aro. O sea, bueno, ¿y a quién culpa? Nadie. La comunidad tiene identificados a los delincuentes. Dicen que su objetivo es vender las rejillas a las fundidoras para obtener unos cuantos dólares. Por ello explican que es necesario adoptar nuevas medidas. Es un negocio que realmente debería ser controlado. Y más que todo, los sumideros deberían ser plásticos, como ya me parece que lo están poniendo. La problemática no es nueva y se convierte en un círculo vicioso. La empresa de agua potable coloca las rejillas y en unos cuantos días desaparecen. Para peatones y conductores, representa un peligro. Y uno tiene que esquivar, o las bicicletas también se rebasan y se esquiva y a veces se caen los huecos y sí ha habido percances. En este año, la EMAPS ha repuesto más de 4.000 rejillas que fueron robadas. Pero ¿cuánto dinero le cuesta a la ciudad la reparación e instalación de las mismas? Tenemos que invertir $1,000,000 para la travesura de unos pocos impresentables tener que pagar, ¿no es cierto?, en el reemplazo de sumideros y alcantarillas. Informó Priscila Cadena. Más noticias de la comunidad. Los moradores de Turubamba, al sur de Quito, denuncian un socavón que apareció hace meses sobre la calzada Yacao y Quimiag. Ellos aseguran que a pesar de sus constantes solicitudes de intervención, no han sido atendidos. Es la segunda vez que este enorme socavón aparece sobre la calle Yacao y Quimiag. Así lo denuncian los moradores de Turubamba, al sur de Quito. Y es que aseguran que la primera vez los vecinos se vieron obligados a arreglarlo por sus propios medios. Y es que sus solicitudes no eran atendidas. Porque los señores de allí compusieron, porque esto estaba pero fatal, toda la calle. Pero se ha hundido. De nuevo se ha hundido y no sé qué es lo que pasa. Es un desastre que hay. No molesta para todo, la moto, los carros, todo. Lamentablemente este problema volvió a aparecer y mucho más grande hace algunas semanas, por lo cual siguen insistiendo a las entidades metropolitanas responsables la intervención urgente. Nosotros hemos llamado por teléfono a algunas instituciones del agua potable y del alcantarillado, pero es como de... No se hacen caso. Está feo, pues, que se ve así la calle, así de noche que anden así los vehículos, pueden caerse ahí. Temen que la situación empeore, pues es una zona industrial y transitan gran cantidad de vehículos pesados. Peligroso para toda persona también que venga. Eso, vaya a ver cómo está, eso está como un socavón, está. Pero eso no se preocupa el municipio o la persona que tenga que hacer esto. Por ello y más acudieron a nuestro noticiero para llegar a las autoridades competentes y ser escuchados. Se espera pues que
la solucionen pronto. Que solucionen. En Quito informó Adriana Rojas. Verita de Verde, recuerden que el domingo hay misa, vayan a misa para que de esa manera confiese sus pecados con esta velita verde. Hacemos alusión, evidentemente, y tratamos de ponerle fe a que de alguna manera, de esta forma, le llegue a quien corresponda, vayan la cuadrilla y arreglen algo que no está dos días, está muchísimo tiempo autoridades de la empresa de obras públicas. Pero ustedes, nuestra famosa velita verde, la velita de la esperanza, la velita en la cual todos los quiteños de alguna manera nos vemos identificados, que la esperanza siempre será lo último que fallezca. La avenida Morón Valverde fue habilitada, enhorabuena, por fin, ¿eh? 6 meses de trabajo de mejoramiento vial que ejecutó la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Se espera que el carril, pues desde la Colón esté lista, o sea, la avenida Colón esté lista a finales del próximo mes. Velita también que sea así. Veamos. Por alrededor de 6 meses fue intervenida la avenida Morán Valverde en la fase 3 del plan intensivo de rehabilitación vial que ejecuta la empresa de obras públicas. Cerca de 21.000 automotores circulan a diario por la vía. La obra beneficia a 25.000 habitantes del sur de Quito. Valverde estaba sobre algún tiempo intervenido, tenía cemento rígido, lo cual hace más largo el tiempo de intervención, pero también más duradera la intervención, lo cual es evidentemente un punto favorable. La vía fue habilitada al tránsito vehicular días atrás, sin embargo inaugurada por las autoridades este jueves con la presencia de moradores y comerciantes del sector. Un grupo se opone a la implementación de la ciclovía en un tramo de la avenida Morán Valverde. Si se puede de otra manera tecnificar este ciclopaseo, ponerle al otro lado o en otro sitio, porque nos sentimos muy afectados, alcalde. Nos sentimos totalmente afectados, indignados porque si no hay negocio. 3 kilómetros fueron rehabilitados con una inversión de más de 3 millones de dólares. Adicional, el municipio de Quito trabaja en 32 frentes de obras viales en el norte, centro, sur y los valles. La avenida Colón, por ejemplo, se espera que esté lista a finales del mes de octubre. Pero la más importante en cuanto a movilidad es la Colón. Al sur, en Chillogallo, estamos también entregando obras. Bueno, en todo Quito, más de 30 frentes. Hemos cerrado ya bastante, estábamos con 52 al mismo tiempo. Las autoridades esperan que algunas obras no se vean interrumpidas por las lluvias, puesto que inicia una nueva fase del plan de rehabilitación vial en los próximos meses. En la Mariscal Sucre tenemos 3 soluciones viales. Una en la zona de Rumiurco, que ustedes deben conocer cerca del condado, lo crítica que es la movilidad ahí. Otra en la Legarda, que también ustedes deben estar familiarizados con ella. Y en la Mariana de Jesús, son 3, por ejemplo, de las obras más importantes. Informó Priscila Cadena. 8:25, momento de darles más noticias. Como lo anunciamos, una niña de 12 años está a punto de dar a luz, según sus familiares, producto de una violación. La defensa de la familia ha pedido ya una orden de captura para el supuesto agresor, pero aún no han obtenido una respuesta positiva por parte de la justicia. La madre de Anita relató que meses atrás vio a su hija que la barriga le iba creciendo. En son de chiste le dijo que se está engordando. Hasta ese momento no sospechaba nada, pero la niña, que en ese entonces tenía 11 años, le confesó lo que ya no pudo guardar y su cruel realidad. Lo que me está pasando, ya no aguanto, mami. Dice, no te puedo guardar un secreto. Le digo, mija, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué secreto? Me dice, mami, dice, don Manuel me viola muchas veces. Mami, me violó muchas veces. La señora era ayudante de una carpintería. El dueño casi a diario le enviaba a comprar. Ella nunca se imaginó que su hija estaba en peligro. Salía cuando llegaba de la escuela y la dejaba, entre comillas, segura con su jefe, un hombre de unos 55 años de edad. No te he conversado nada porque él me amenazó a matarte a ti y a mis hermanos. Pero el sospechoso al parecer le enviaba a la madre a cumplir mandados porque tenía todo planificado. Habría abusado sexualmente de la menor por reiteradas ocasiones. Pido justicia porque no se puede quedar así. Es un caso que lo decidieron hacer público para ver si la justicia se conduele y actúa y dicta una orden de captura con fines investigativos en contra del supuesto violador, que en pocas semanas va a ser papá. El señor en conciencia propia está prófugo, huido. Aquí vamos en la fiscalía ya un año de investigación y no hay orden de captura.
La menor acabó de cumplir 12 años y en vez de estar jugando con muñecas, está a días de traer a este mundo un niño capaz que en medio de su inocencia no se da cuenta que va a ser mamá. El examen ginecológico determina que existían múltiples violaciones, no una, sino múltiples violaciones de este señor. Creo que es suficientemente elemento de juicio para que sea detenido. Esperan que el padre y presunto violador sea ubicado y responda por el daño a la menor y por el hijo que engendró, presuntamente abusando de su jerarquía. Cuando no hay responsabilidad de este señor prófugo, que no se hará presente para nada de las obligaciones alimenticias ni de reparto que establece la ley. Buscan justicia al supuesto violador. Como dirían por ahí, la tierra lo ha tragado. En Quito informó Iván Casamen. 12 años, ¿no? ¿Qué esperan la justicia? ¿Qué espera la autoridad? 12 años tiene la niña. De estos enfermos en el país hay muchos. Lo lamentable es que se normaliza. Le violó nomás. Así estamos, ¿no? El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en Ecuador. Y esto es grave. Dos mujeres mueren al día con esta enfermedad. Una dura realidad de la que realmente se habla muy poco. Por ello, en Quito se está desarrollando el primer encuentro Huellas de Honor. Retomar con el fin de visibilizar y concientizar sobre esta grave problemática que se tiene y que le tienen en el baúl. A Leonela Mantilla hace 2 años le detectaron cáncer de útero, una enfermedad que si bien le ha traído las batallas más duras, también llegó con el milagro que hoy la mantienen en pie luchando. Me diagnosticaron cáncer en estado de gestación, cuando tenía 5 meses de embarazo, pero tuve a mi hija, es un milagro para mí y hoy en día me siento esta mujer. ¿Cómo me ven? Una mujer segura. Maribel Vera, con 3 operaciones y la extirpación de uno de sus ovarios, lleva 12 años haciéndole frente a esta enfermedad. Sigo en remisiones, en controles, exámenes y consultas y sigo aquí luchando, siendo una fuente de inspiración para más guerreros. Ellas, como muchas mujeres, concuerdan en que tras el diagnóstico lo primero que se les viene a la mente es la muerte, pero no. Sí hay esperanza, mucho más aún con una detección temprana. Lamentablemente, la falta de información, de campañas sobre esta enfermedad, hacen que los diagnósticos lleguen en etapas críticas. Por ello, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en Ecuador. Cada día, la vida de 2 mujeres se apaga por esta enfermedad. Es un cáncer silencioso. Es un cáncer que solo siente la paciente y a veces, por faltas incluso de confianza, no le dicen ni a su pareja. Y también la sociedad estigmatiza. Ay, con relación con el tipo sexual. Y por eso no se ve. Ahora no, no necesariamente es por eso estos diagnósticos. Por ello, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó en Quito el primer encuentro de Huellas de Honor Retoñar. Esto va a permitir visibilizar. ¿Por qué retoñar? Porque si te quitan el útero, te quitan los ovarios, necesitas que vuelva esa madre, esa hija, a ser parte de la sociedad, porque necesita retoñar, florecer y ser un aporte para la sociedad, para el país. Una oportunidad para levantar la voz de quienes padecen esta enfermedad y hacer un llamado a las autoridades gubernamentales. Queremos que de emergencia se descentralice la medicina, que no solamente hay en Quito, en las ciudades grandes, que necesitamos ya una máquina de radioterapia, que lamentablemente solamente hay 3 en el país. Y nosotros no somos una estadística, nosotros somos reales. También un exhorto a los candidatos presidenciales. Aquí está quien necesita, los pacientes, sus familias. La pregunta es, ¿cuándo van a escucharnos? ¿Cuándo van a sentarse con nosotros? ¿Cuándo van a decir, estos son los planes para estos 17 meses? Es importante eso. Y no ver morir a nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas con estos diagnósticos del cáncer ginecológico. En Quito informó Adriana Rojas. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología organiza por 7ª ocasión el evento deportivo denominado La Carrera del Corazón, que buscará promover la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El evento se desarrollará este domingo de octubre. Todo lo recolectado será destinado a una fundación que brinda cirugías a pacientes cardíacos infantiles.
El corazón, ese órgano en constante movimiento que nos da vida, es mucho más que una simple bomba que late. Es el centro de nuestra vitalidad y bienestar. El próximo domingo, 1 de octubre, será el protagonista de una carrera que organiza la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. La idea con la carrera es fomentar la actividad física como un medio para mejorar la salud cardiovascular. La mortalidad cardiovascular a nivel mundial lleva más o menos 19 millones de personas anualmente. En Ecuador, la tasa de mortalidad cardiovascular es aproximadamente el 24%. En su séptima edición, este año, la carrera tiene un fin benéfico. Todos los fondos recaudados serán destinados para la Fundación Metro Fraternidad para la cirugía de corazón de niños de escasos recursos. Franklin Tenorio, deportista olímpico, es el director técnico de esta carrera. Supervisará el vallado de las rutas, los puntos de hidratación, la señalización de la ruta y medición electrónica del tiempo recorrido de los competidores. Este año tenemos en la innovación de esta carrera, que es la séptima edición, la caminata de 5 kilómetros y tenemos la carrera de 10 kilómetros. Que hagamos deporte, dejemos el sedentarismo, dejemos de tener malos hábitos nutricionales, porque es lo que perjudica la salud. La carrera está abierta a todo tipo de público, desde deportistas hasta pacientes cardíacos recuperados, pasando por familias con niños y adultos mayores. Las inscripciones todavía están disponibles. El recorrido es planito, realmente es saliendo desde la avenida Amazonas, la calle Santa María, avanzamos hasta el norte de la ciudad, hasta la Río Coca, damos una vuelta en U. Tenemos todavía unos cupos que vamos a inscribirles con motivo de la entrega del kit del corredor del día sábado, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en el parqueadero que está ubicado entre la avenida Colón y avenida Amazonas. La carrera del corazón es una oportunidad para disfrutar del deporte, la naturaleza y la solidaridad, al mismo tiempo que se contribuye a una causa noble y se cuida nuestra salud. Les invito este 1 de octubre a participar en la carrera del corazón a las 7 de la mañana. No se olviden que es por una buena causa y además porque ustedes hagan deporte y se fomente esa idea. Informó José Mendieta. Bien, eso está hecho, ¿eh? Hay que hacerlo. Marian Jaramillo está en el cantón Rumiñahui. Hasta ahora, el municipio, mediante ordenanza, aprobó que los mercados pueden atender los días domingo. Vea usted, no había feria el domingo, Marilyn. Vamos contigo. Ya se está pegando el desayuno. Muy bien, ¿eh? Aliméntese, Marilyn, aliméntese. No me escucha, pero vamos a darle paso. Adelante. Los domingos. Sí. Minutos, así es, compañeros, en Estudios Centrales, amigos televidentes. Yo me encuentro en el mercado turismo, esto es en el cantón Rumiñahui, y ustedes pueden ver, yo estoy muy bien acompañada y con un plato de hornado tremendo porque me acaban de invitar a desayunar. Conversamos inmediatamente con Fabián Isa, alcalde de Rumiñahui. Alcalde, importante comentarle a la ciudadanía y a todos los turistas también que se van a dar cita al cantón Rumiñahui, que el mercado, los mercados ya pueden funcionar. Los días domingos se acaba de habilitar, se acaba de aprobar una ordenanza precisamente para impulsar el trabajo. Sí, muchas gracias. Recordar que por época de pandemia se tomó una decisión de una ordenanza en la cual no se podía vender, no se abrían los mercados, centros de comercio los días domingos. Las cosas han cambiado, han pasado 3 años y medio y la crisis económica también hace necesario que se dé la oportunidad a las comerciantes, principalmente las y los comerciantes, que tengan esa oportunidad de la venta de los días domingos, un día que es históricamente más reactivación económica. Hemos tomado la decisión mediante una ordenanza, la 007-2023, donde ya se autoriza precisamente la atención en los días domingos, acá en este momento en el mercado turismo, y tenemos otros dos lugares que son la Plaza César Chiriboga y la Plataforma San Sebastián. Hablando del mercado acá, la mayoría de comerciantes son precisamente mujeres, emprendedoras, que merecen, muchas de ellas cabezas de familia, que merecen la posibilidad de una reactivación. Algo importante que hay que mencionar, alcalde, es que por época de pandemia, cuando estaban en pandemia, las administraciones de ese momento pues tomaron la decisión de que los mercados no trabajen los días domingos, de que permanezcan cerrados, y eso también incrementó la informalidad. Ahora lo que se busca es precisamente esa reactivación tan necesaria. La ordenanza de la que acabamos de hablar hace principalmente
importante es fomentar el comercio formal, que es aquel que paga impuestos, aquel que tiene una formalidad, inclusive sanitaria, de seguridad, pero también es regular el trabajo autónomo. Siempre se parte de que el derecho al trabajo sí está contemplado en la Constitución, pero también el derecho a la convivencia sana. La venta autónoma lo que hace es caos, inseguridad, la basura que viene aquí. Entonces, todo eso queremos ir regulando. Estamos socializando, precisamente invitando a aquellos vendedores informales y autónomos que sean parte de los vendedores formales. Aquí en el mercado del 100%, en este momento hay un 30% todavía de puestos que podemos utilizar. Se les invita acá y se va a socializar, pero ya en su momento tendremos que controlar y aplicar sanciones que dicen la ordenanza. Entonces, sí invitamos, no somos persecutores, sino simplemente somos guiadores para que podamos tener una convivencia sana en el comercio. Algo también que hay que indicar es que, ¿cómo va la seguridad en este punto? Tengo entendido que se ha reforzado la seguridad en los sectores o en las calles aledañas a los mercados, precisamente para la seguridad de los usuarios. Sí, igual que el país, igual que la provincia y el cantón, no estamos ajenos a problemas como la inseguridad, la parte de activación, la parte medioambiental, vial. Todo es de conjunto y en ese sentido estamos justamente con un plan de seguridad cantonal que está implementándose. Esta ordenanza, por ejemplo, acá en la parte de fuera de los centros de comercio, que son las calles, se prohíbe el uso del espacio público, como debe ser. Se está controlando el permiso de funcionamiento de corredores, aguanes, garajes que utilizan ilegalmente para poder proveer a los vendedores informales. Estamos controlando esto, estamos generando ya una ordenanza para la zona azul para que sea el uso adecuado del espacio de los vehículos. La seguridad también se está trabajando fuertemente con la Policía Nacional, con nuestra Policía Municipal. Entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto, eso es lo que estamos. Y la ciudadanía, yo agradezco que hay un apoyo bastante importante, porque hemos escuchado el clamor de la ciudadanía. Nosotros también venimos de esta actividad, humildemente de ahí hemos nacido y nos hemos formado y ahora estamos dignamente administrando este querido cantón. Así ustedes han podido escuchar entonces al alcalde de Rumiñahui, Fabián Isa, porque como les habíamos mencionado, se ha aprobado una ordenanza para que los mercados de acá de Rumiñahui pues ya puedan trabajar los días domingos. Vamos a conversar con una de las vecinas. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Podemos conversar un ratito? Están aquí muy apuraditos porque pues los usuarios vienen muy temprano a poder adquirir los diferentes productos. Vecino, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué les parece esta ordenanza que ya les permite trabajar los días domingos? Un agradecimiento muy especial al señor alcalde por el logro que nos ha conseguido a todos los comerciantes del mercado del turismo y las dos plataformas más, ya que eso se venía luchando desde hace las administraciones anteriores y no se logró. Pero gracias al señor ingeniero Fabián Isa, alcalde de Rumiñahui, lo hemos logrado, porque estamos seguros de que es una persona del pueblo y para eso nos está dando muchos servicios en beneficio de todos los comerciantes del mercado del turismo. Muchas felicitaciones al señor alcalde. Gracias. Y es que los comerciantes habían exigido ya desde hace algún tiempo para que por favor se activen las actividades durante los días domingos y finalmente con la aprobación de esta ordenanza, pues las vecinas y los vecinos que vienen acá, que trabajan en los mercados, pues ya pueden realizar sus labores totalmente normales. Vecina, ¿cómo está? Muy contentos porque el domingo también van a poder trabajar. Sí, señorita linda, adiós, gracias. Sí, con el apoyo del señor alcalde, el día domingo vamos a salir ir a trabajar. Que Dios le bendiga en su proyecto y todo, en su trabajo. Muchas gracias. Hágales el llamado a la gente que les está viendo por televisión en este momento, que todo está limpiecito, todo está ordenado. Señoritas lindas, a todo Sangolquí, a todo el país, si es posible, por favor, les invitamos que nos visiten acá al mercado cerrado el turismo. Con el corazón abierto y los brazos muy abiertotes, les estamos aquí ofreciendo carne de chancho, carne de borrego, carne de res. A todo, señorita, por favor, esperamos que vengan y que nos visiten, especialmente que es lo tradicional, el hornado. Por favor, les estamos esperando todos los domingos con el horario de 6 a 5 de la tarde.
Buena suerte, gracias. Gracias, vecina, y yo también le tomo la palabra. Nos vamos a quedar desayunando acá. Nos vamos a quedar desayunando acá porque hay un hornado espectacular, dice usted, alcalde. Así es, ya uno de los platos íconos del cantón y también la gastronomía, el cuy, los derivados del maíz, los derivados del cerdo. Y quiero aprovechar para hacer una invitación a la ciudadanía en general de que seamos conscientes desde nuestro ejemplo de no comprar en la calle, no comprar y fomentar más vale el comercio formal. Y el momento que no haya compradores en la calle, tarde o temprano los vendedores de la calle que necesitan condiciones dignas y humanas para vender, buscarán regularizarse. Entonces es un ejemplo que parte desde nosotros como ciudadanos y les invito a todos los ciudadanos del cantón Rumiñahui a apoyar este proyecto de tener una ciudad armónica y un Rumiñahui que tanto merecemos. Así es, ustedes han podido escuchar entonces al señor alcalde Fabián Issa, alcalde de Rumiñahui. Ya sabe, pues la ordenanza se establece que ahora los mercados ya puedan funcionar, ya puedan trabajar los días domingos, algo que habían estado pidiendo los comerciantes precisamente para su reactivación económica y el llamado también de la autoridad pertinente para que se inscriban los comerciantes informales para que puedan ocupar algunos puestos que están vacíos acá en los mercados. Cuando son las 8:42, nos vamos a quedar desayunando acá en Rumiñahui con el delicioso hornado. La información hasta el momento, volvemos a Estudios Centrales. Vamos a hacerle servir, venga para acá. Muy bien, ahí está el alcalde del cantón Rumiñahui invitándole a Marilyn a que vaya a desayunar lo tradicional. Todo bien, ojalá esa misma iniciativa lo haga en el ordenamiento del tráfico de Sangolquí, que es un desastre en muchas zonas. Así que todo bien por un lado, pero lo otro también hay que fijarse, ¿no? Así, Marilyn Jaramillo, desde ese punto, vamos a una pausa, ya venimos. Hoy estamos de vuelta, aprovecho en el desayuno, gracias por acompañarnos acá en Televicentro. Nuestra señal está en todo el Ecuador y evidentemente también en los aparatos de smartphone, donde usted se encuentre en www.tvc.com.es. Ahí les llevamos diversión y la mejor información. Priscila Cadena se encuentra en la sala de situación y monitoreo del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano. Esto es el COE, ¿no? Para conocer, cómo actúa el Cabildo frente a la época de lluvias, que vaya, que están constantes. Priscila, los aguaceros en Quito en la tarde son baldazos en todo lado. Cuéntenos, ¿qué se prevé para hoy día? 88.5. Gracias, Robert. Amigos, buenos días. Así es, les cuento que el día de hoy ya la ciudad cuenta con un nuevo centro de monitoreo de emergencias. Esto precisamente, como tú lo decías, pues por las constantes lluvias, pero también a esta hora de la mañana, miren ustedes, acá a través de las pantallas de videovigilancia de las cámaras del ECU 911 y también del municipio de Quito, se puede observar un incendio ya en el sector de la Rol 2. También nos indicaban que se registró un accidente también en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva. Todo este proyecto que están aquí, el personal de las entidades municipales, pues se conecta también con otras entidades, sobre todo para gestionar las emergencias que suceden en la capital. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, nos acompaña esta mañana. Carolina, muy buenos días. Bueno, rápidamente conocer estos detalles, sobre todo porque las entidades municipales de respuesta pueden actuar ante las emergencias que se registran en la capital, sobre todo hoy se va a dar a conocer este plan lluvias. Así es, efectivamente, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos siguen. Estamos aquí en la sala de monitoreo, sala situacional del Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito. Ustedes pueden ver, se puede hacer un monitoreo de todos los incidentes relacionados, por ejemplo, a posibles movimientos de masa, inundaciones, también lo que son incendios forestales, quema de desechos o incendios estructurales. Se coordina una respuesta de emergencia con las diferentes instituciones. Aquí tenemos cuerpo de bomberos, cuerpo de agentes, también Agencia Metropolitana de Tránsito, empresa de agua, empresa de obras públicas, Agencia Metropolitana de Control. El objetivo es aquí gestionar eficientemente y reducir los tiempos de respuesta ante posibles emergencias. Tenemos aquí todas las cámaras que están georreferenciadas y que se encuentran en toda la capital. El objetivo es poder activarlas en caso de necesitar monitorear también lo que es el sistema específico alrededor de la quebrada de Caupicho. También tenemos reportes de todo lo que son pluviómetros y estaciones climatológicas del EMAPS, también cuando existe un aumento de precipitaciones, ahora que justamente estamos en esta transición de época seca a época lluviosa. Así es, secretaria. Justamente en esta pantalla se puede observar si es que crece o no el caudal del río, dependiendo también de las fuertes precipitaciones de la capital. Como vemos en las imágenes, pues esto mide y también emite una alerta para que las entidades municipales acudan de inmediato a este punto. Efectivamente, cuando ya inician las precipitaciones, se pone focos específicos de atención en el monitoreo, por ejemplo, lo que es la quebrada de Caupicho, pero también permite coordinar directamente en los chats comunitarios de la población que se encuentra alrededor de estos puntos en caso de ser necesario de generar un proceso de evacuación.
Entonces, lo que estamos trabajando es temas de prevención, mitigación, pero también temas de respuesta y preparación. Preparación para la respuesta, respuesta, pero también lo que es ya procesamiento de daños, ¿no? Post a algún evento que se haya dado, como por ejemplo los incendios que tuvimos, ¿no es cierto? Y esto lo que nos permite también es gestionar todas las fichas que ingresan acá al sistema del ECU 911, es decir, todas las fichas que tienen un componente de gestión de emergencia en la capital pasa para esta sala para generar un seguimiento de cómo tiene que darse una respuesta efectiva. El sistema de gestión de información también manejado por el COE a través de la empresa pública de seguridad, también lo que permite es generar datos estadísticas para poder tener al día y al momento el total de incidentes, cuántos ya han sido atendidos, cuántos están pendientes, qué institución está a cargo a nivel municipal de dar esa respuesta y el comparativo histórico durante todo el año. Así es, gracias a la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, por esta información. Ya en pocos minutos más, pues va a ser inaugurada esta sala de emergencias, sobre todo, como nos decía ya la autoridad, para poder gestionar todos los eventos que se registren en la ciudad. Son cámaras que están ubicadas en puntos sensibles también, donde se puede registrar algún tipo de evento. Así que con esta información, Robert, me despido. Seguimos con ustedes. Muy buenos días. Muy bien, es el municipio, sala de monitoreo propia para la ciudad. Con eso vamos a estar intensificando las acciones que debe tomar pues los personales de emergencia cuando la ciudad o el punto lo amerite. Cambiamos del ámbito informativo y les contamos que la migración de profesionales altamente calificados, también llamada fuga de cerebros, trae problemas a largo plazo. Por ejemplo, en nuestro país, muchos médicos optan por migrar a países europeos en busca de un mejor salario y una mejor calidad de vida. No es novedad que ecuatorianos busquen mejorar su calidad de vida en países de Europa o América del Norte. De hecho, las últimas semanas se ha generado una ola de migrantes que se desconoce cuándo parará. Pero, ¿qué sucede cuando los que migran son profesionales y altamente cualificados? Claro, esto se puede volver un círculo vicioso en relación a que los países aumentan esta brecha de desarrollo, por ejemplo, en tecnología, en investigación, en ciencia, porque los profesionales más capacitados se quedan afuera por ver un mejor futuro. Así es, se trata de un grave problema. Por ejemplo, Alemania es uno de los destinos más atractivos para muchos médicos ecuatorianos. Y si lo analizamos, este país europeo tiene la necesidad de traer talento de fuera, pues existe una crisis de profesionales que se debe especialmente a que su población está envejeciendo. Esto genera oportunidades para profesionales que se formaron en países en vías de desarrollo como lo es Ecuador. La educación en Alemania es pública y pues es remunerada. Entonces es una de las principales razones por las cuales no solamente yo, sino muchos médicos hemos tomado la decisión de venir, pues porque encontramos que existen los medios para poder ejercer acá nuestra carrera y pues poder crecer. Y Paul no es el único. Así como él, cientos de personas altamente calificadas toman la decisión de ir en busca de un futuro mejor, o al menos así lo dicen. En Ecuador, la falta de oportunidades y el salario precario son de los factores que más afectan a esta fuga de cerebros. Haciendo una comparativa entre el Ecuador y Alemania, por ejemplo, el saldo puede llegar a ser hasta 3 veces más alto en siendo médico general. No estamos hablando de una especialidad. A pesar de que muchos jóvenes salen del país por dichas razones, varios tienen la esperanza de regresar al Ecuador para ejercer lo aprendido. Pero no es fácil. Si nosotros queremos regresar con nuestros estudios de especialidades, de subespecialidades, para que la población ecuatoriana se beneficie de eso. Es algo que deberíamos hacerlo y obviamente quisiéramos que existan las posibilidades en el país. La migración internacional masiva cuenta como uno de los tantos problemas que principalmente tienen los países en desarrollo. Aún así, poco puede hacer nuestro país para restringir el movimiento de la población altamente cualificada. Lo que sí se podría hacer, según expertos, es motivar a que se queden. Primero, antes que evitar que regrese la gente, es que no se vaya más. Y es obviamente darle seguridad. Porque claro, si es que a cualquiera de nosotros nos pasa algo muy, muy grave, creo que todos pensaríamos en salir huyendo, tomando en cuenta que corre riesgo nuestra vida o de nuestros seres queridos. Entonces, pienso que eso es lo más urgente. Informó Mía Sabeli Carrera.
Son las 9 y 12 en la mañana. Gracias a ustedes siempre por acompañarnos día viernes. Contarles ahora que el Consejo Directivo del IES demanda al gobierno Guillermo Lasso para pagar la deuda del 40% de las pensiones jubilares. Ayer jueves se reunieron en Carondelet con el ministro de Economía. ¿Cuál fue el resultado de esta reunión? Le contamos. Es la segunda vez que el Consejo Directivo del IES se reúne con las autoridades del Ministerio de Finanzas con el fin de que el gobierno pague la deuda histórica que tiene con la Seguridad Social. Sin embargo, no hubo resultados. Es un tramo del 40% que han pagado una parte y otra parte está atrasada. Entonces, queremos que se vayan ordenando. Yo entiendo que hay problemas en la caja fiscal, problemas económicos, pero tenemos la esperanza de que eso se vaya solucionando pronto. Por este tema insistirán en una tercera reunión. El Ministerio de Finanzas informó el miércoles que por la contribución del 40% de las pensiones jubilares, el gobierno ha cancelado 3.100 millones de dólares, pero la deuda no está cubierta. Faltarían alrededor de 1.250 millones, solo en lo que responde a pensiones jubilares. El incumplimiento se ha dado en todos los gobiernos y este no ha sido tampoco la excepción, pero sin embargo sí hay que reconocer que ha habido deudas anteriores que el gobierno heredó, las ha pagado, pero es insuficiente porque lo que necesitamos de alguna manera es ese 40% que tiene que pagar el Estado que lo pague oportunamente. Ningún gobierno lo ha hecho. Sin embargo, confiamos y esperamos que el próximo gobierno, hoy que estamos prácticamente en unas elecciones, de parte de los candidatos hay una postura clara de cómo garantizar este 40% a futuro para que no ocurra lo que pasa el día de hoy. Estos pronunciamientos se dan en medio del análisis por parte de la Corte Constitucional sobre el decreto ley de finanzas públicas, en donde el gobierno propone que se perdone los intereses del Ejecutivo, que adeuda al IES por el 40%, lo que corresponde alrededor de 1.000 millones de dólares, informó Valeria Navarro. El Consejo de la Judicatura cumplirá la sentencia del juez Walter Macías, lo que implica que queden inhabilitados de sus cargos los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, investigados, recordemos, por tráfico de influencias. El Consejo de la Judicatura recibió la notificación del auto de llamamiento a juicio contra Maribel Barreno y Juan José Morillo y a través de un comunicado señaló que cumplirá en su integridad y de manera inmediata lo dispuesto por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, lo que implica que no podrán seguir ejerciendo sus cargos de vocales. Morillo, a través de un comunicado, indicó que acepta su inhabilidad, aunque esto no significa una renuncia, y en su defensa detalló lo siguiente. En la etapa de juicio probaré de manera técnica hasta la saciedad que no ha existido delito y peor aún responsabilidad alguna, por lo que se ratificará mi estado de inocencia. Esto mientras Maribel Barreno ha solicitado 30 días de vacaciones y sobre ella pesa una orden de captura, algo que su abogado lo rechaza por lo que ha presentado un habeas corpus. No se puede someter ella a una orden que estamos diciendo evidentemente y denunciando que es una orden absolutamente arbitraria. Se ha presentado ya una acción constitucional, propiamente una acción de habeas corpus, que tiene por finalidad proteger la libertad de las personas en toda su dimensión. Hasta el momento se desconoce dónde se encuentra Barreno, pero salir del país es una opción para su defensa. En el supuesto no consentido de que el proceso continúe así, de alguna forma bastante inclinado, en el cual obviamente las garantías no existen, no abrigan al justiciable, al ciudadano débil de la relación jurídico-procesal, habrá que obviamente pensar en alguna posibilidad. A los dos vocales del Consejo de la Judicatura se los investiga por un supuesto delito de tráfico de influencias en la que se filtraron audios de una supuesta injerencia y presión contra el juez Vladimir Jaya para que falle a favor de Guadalupe Llori, que en ese entonces buscaba mantenerse en el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. La mañana de este jueves se hizo público el banco de preguntas para el examen que rendirán los 103 aspirantes a Contralor General del Estado. Esto, recordemos, en cumplimiento al reglamento que dispone la publicación de este recurso 48 horas antes de que rindan la prueba. El proceso de designación del Contralor General del Estado sigue su curso. Para este sábado están llamados a rendir el examen de oposición los 103 postulantes que buscan convertirse en la máxima autoridad de la Contraloría.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento, este jueves a horas de la mañana y bajo custodia policial, se procedió a la obtención del banco de preguntas para la prueba, mismo que ya se encuentra disponible en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión Ciudadana que lleva a cabo el proceso de selección informó que las preguntas fueron elaboradas por un grupo de catedráticos y que la evaluación será sobre 50 puntos. El proceso de designación del nuevo Contralor se mantenía suspendido desde el 14 de septiembre debido a la presentación de una acción de protección en la unidad judicial de Bucay en el Guayas. Sin embargo, más tarde el proceso fue archivado, ya que la solicitante desistió en continuar con el recurso constitucional. A esto se suma que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, decidió presentar una denuncia por fraude procesal en contra de la solicitante. No obstante, este miércoles se presentó una acción de protección por parte de uno de los concursantes, quien solicita que se suspenda el concurso como medida cautelar, aunque hasta este jueves no hubo un pronunciamiento respecto a este recurso. Es así que una vez presentado el banco de preguntas, los aspirantes están convocados a rendir el examen este sábado a las 10 de la mañana en el Colegio Benalcázar al norte de Quito. Un día después se conocerán los resultados y en los 3 días posteriores los aspirantes pueden pedir una recalificación en caso de no estar conformes con su nota. Superada esta etapa, la Comisión Ciudadana procederá a publicar el listado oficial de los aspirantes y sus puntajes, documento que será enviado al Consejo para que resuelva la designación en base a los puntajes obtenidos en las evaluaciones, informó Edwin Benalcázar. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dio a conocer a través de su cuenta de X que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá una recompensa de $5 millones a quien proporcione información que ayude a dar con los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial. Esto con el objetivo de afianzar su compromiso con la justicia y lucha contra el crimen organizado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo eco de este anuncio agradeciendo la cooperación de Estados Unidos e indicó que el FBI sigue colaborando en la investigación de este asesinato. Si usted conoce información de relevancia en este caso, puede contactarse al correo @recompensas131.org o llamar al número 131. Revisamos más noticias. El empleo es el segundo tema de mayor preocupación de la población ecuatoriana. ¿Qué es lo que proponen los candidatos a la presidencia de la República y cómo observan el panorama expertos laborales? A continuación vamos a revisarlo. Inversión pública eficiente. La inversión pública atrae la inversión extranjera, inversión en carreteras, puertos, aeropuertos. Un incentivo tributario de contratación si contrata a jóvenes egresados de universidades públicas. Estas son algunas ofertas de campaña de parte de los dos candidatos a la presidencia de la República en lo que respecta a la generación de empleo. Pero, ¿cuál es la situación actual que atraviesa el Ecuador? Es grave. Las últimas encuestas de empleo de junio del 2023 te dicen que un 52.7% de las personas están en informalidad. A las propuestas de campaña de los candidatos, la experta laboral Vanessa Velázquez hace ciertas observaciones. Si revisas los planes de gobierno de los dos candidatos, sí un poco preocupa porque siempre son ideas un poco dispersas. En un extremo tienes un robustecer al Estado nuevamente, que con la obra pública se dinamice la economía, y eso sí, claro que pasa, pero sin duda es una burbuja muy fácil de desinflar. Del otro lado te dicen lo de siempre, vamos a generar una inversión extranjera, vamos a mantener y a respetar los derechos de los trabajadores, pero sí hay que flexibilizar ciertos temas, pero parece que nos estamos olvidando que para hacer una reforma laboral integral, conforme se ven en las dos propuestas, se necesita de una ley que tenga que pasar por la Asamblea. El tratamiento de una norma lleva en el legislativo un periodo de 2 años y el tiempo que tendrá quien llegue a Carondelet es de apenas 1 año y 6 meses, por lo que se requieren de acciones inmediatas. Me voy a sentar con el sector florícola, me voy a sentar con el manufacturero, me voy a sentar con el piñero, me voy a sentar a decir cómo trabajas, cómo funcionas, qué podemos hacer como Estado, como Ministerio, para darte herramientas y que tú me respondas contratando a personas. Muy bien, ¿qué incentivos tributarios te puedo dar con todas estas leyes que ya están?
ya está en vigencia la ley de economía violeta, ya está en vigencia la ley de cuidado humano, tienes que darle condiciones y tienes que darle estabilidad. No es posible que en el Ecuador cada 3 meses tengas derogatorias de normas que generan inversión en una mediana, gran o pequeña empresa o incluso en los emprendedores, saber que lo que te dijeron que estaba vigente en enero ya no está vigente en marzo o en abril. Esa intranquilidad es la que al empresario o al emprendedor le limiten contratar. El empleo es el segundo tema de importancia para los ecuatorianos, luego de la seguridad. Informó Valeria Navarro. A puertas del debate presidencial de la segunda vuelta electoral, las miradas se centran en los dos candidatos finalistas de esta contienda. ¿Qué cualidades jugarán un rol de importancia durante este decisivo cruce de ideas? Se lo contamos a continuación. Estando a puertas de que se realice el debate correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las miradas se centran en los candidatos Luisa González y Daniel Noboa, con una alta expectativa de saber cómo se desenvolverán, cuánto conocen sobre los temas presentados y qué pueden llegar a proponer. Vamos a estar muy a la expectativa sobre Daniel Noboa. Es la primera vez que lo vamos a ver uno a uno con su contrincante. Los candidatos tendrán que ir por ese voto indeciso, convenciendo al electorado de que son la mejor opción. Para esto, tanto González como Noboa deben lograr posicionarse en el electorado con un mensaje sólido que los defina como actores capaces de ocupar la presidencia. Hasta ahora, no he visto en la campaña de Daniel Noboa esa narrativa que está posicionada. Sí, habla mucho de empleo, habla de muchos temas, de temas importantes, pero no hay una narrativa posicionada. Veremos si en el mensaje logra posicionar un mensaje para que se le saque provecho en los últimos días de campaña, ¿no? A todo esto, un rol de igual importancia será el de la moderadora, de quien se espera que pueda llevar el diálogo sin ataques, aunque esto no signifique que no exista una confrontación de ideas en base a argumentos. Un ataque al adversario puede parecer una grosería, puede parecer que hay falta de cortesía, pero yo creo que hay que superar esa apariencia y convertir el debate en una confrontación de ideas, porque eso es lo que ayudaría al electorado para definir su voto. A criterio de Ariana Tanca, espacios muy estructurados no permiten que se desarrolle el debate de ideas, algo que se espera cambiar para esta segunda vuelta. Cuando se intenta que un debate sea muy estructurado, se pierde esa oportunidad de que los votantes también vean cómo reacciona el candidato cuando le refutan sus opiniones, cuando se lo exponen a un error. Ver esas reacciones también a nosotros nos ayuda a decidir ese voto. Y finalmente, pero no menos importante, será determinante el contenido de las respuestas de los candidatos, que demuestren cuánto saben de un tema y cuáles son sus propuestas para solucionar los principales desafíos del país. Es posible, con la participación de los conductores, es posible entonces exigir cosas más concretas, más apegadas a la realidad. El debate presidencial de la segunda vuelta electoral se transmitirá en cadena nacional este domingo 1 de octubre a las 19 horas y tendrá una duración de 2 horas. A diferencia del anterior, se espera que los candidatos puedan proponer, criticar otras ideas y defender sus planteamientos, informó Edwin Benalcázar.